tal, mi gente de Asado Macú? Bienvenidos a un nuevo video. Voy a seguir aquí en mi canal a los tiempos, porque estaba ocupado. Pero vean, mi gente, si viene algo bueno. Y hoy le voy a hacer un lechón, miren. Un lechón de 40 libras, miren. Vamos a hacer el asado al carbón. Así que, mi gente, si tú quieres ver cómo se prepara esto, quédate en el video hasta el final. ¿Sabes por qué debes tener un purificador de aguas en la casa? Te lo voy a decir. Los beneficios que nos da un sistema de purificación Swiss System Water es cuál. Tienes tres riesgos: biológico, físico y químico. Con el purificador eliminas todos ellos, es decir, el físico tiene plomo, el agua tiene otras sustancias que con el purificador las eliminas. En la parte química eliminamos las dioxinas producidas por el cloro. Y en la biológica, virus y bacterias. Y tienes en tu casa este sistema. ¿Qué significa Swiss System Water? Significa sistema suizo de agua, ¿ok? Entonces, brindas a tu familia un agua purificada, un agua libre de bacterias y de contaminación. Importantísimo para tus hijos y para su formación. Vamos a hacerlo aquí, vea, por 4 horas. Y tengo un asistente. Aquí tengo al Che Diego, que va a ser mi asistente. ¿Cómo está? Gracias por invitarme al canal, Manco. ¿Qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? Vea, vamos a hacer este chuma asado al carbón. Vamos a darle 3 horas solo por la panza. Y 1 hora por el cuerpo. Y tú vas a ser mi asistente, vas a ayudar. Claro, Manco. Tú dime, o tú vas a hacer algo, una salsa, cuéntame algo. Puedo hacerte también una salsa, una barbacoa media japonesa para que combine igual marinando con el lechón. Acá, así que, entonces, ¿qué? Vamos con el video. Bueno, mi gente, vea, vamos a sacarle aquí el clásico. Vea, había un sol muy fuerte hoy ahí. Mire cómo está, ya está asado solo con el sol, creo que. No digo. ¿Qué te parece, mija? Vamos a sacarle el clásico. Y vamos a abrir eso. Saquemos el clásico. Azulita. Ahora sí, a ver, vamos ahí, vamos a desear. Vean, mi gente, vamos a sacarle aquí la sangre. Mira, aquí está la entraña. Vamos a ver aquí toda la entraña. Ahora sí, miren cómo está. Miren, mi gente, cómo está esto. Vea, estuvo aquí casi una hora, ¿no? Mucho sol, había mucho sol. No había cómo grabar, pero vea, ya está bien. Ahora sí, vamos a hacer aquí, vea. Una, dos, dos por acá. ¿Para qué entra la línea? Otra acá, una acá. Ahora sí, a ver. Bueno, vamos. Mira, mi gente, vamos a poner aquí una pepa de ajo. Esto cuando se cocina, este ajo le da un sabor espectacular. Se hace como mantequilla, ¿no? Cuando ya está cocinado. Vean, mi gente, muy pronto tenemos a la venta este carbón, pero con la marca de Mancú. Un carbón, vea, hecho en una máquina especial, ¿no? Un carbón bien entero. Vean, mi gente, mira, mira. Vean, mi gente, vamos a hacer un marinado. Aquí le ponemos albahaca, romero, unas finas hierbas, tomillo, y lo que a Mancú le gusta, el ají granulado. Y le ponemos ya vino blanco, mi gente. Blanco. Y le ponemos ya aceite de oliva. Y acá tengo ya una toronja, mi gente. Aquí está el secreto, ya. Vamos ahí.
Vamos a partirla. La sal, mi gente, la sal. Y mezclamos esa. Vea, vea, vea. Mira esta belleza. Vamos a poner aquí, vea. Así, vea, vea, mi gente. Ahí este Diego. Colabórame con la brocha, sí. Pase la brocha, pase la brocha por acá. Ahí, por acá. Pásale todito como que estuviera pintando. Mi gente, si ven que pongo, como pongo el carbón, aquí pongo más fuerte y más fuerte acá, porque las costillas siempre se queman un poquito así. Entonces vamos a ir a darle un fuego lento por unas 2 horas. Pero vea, vamos a contar así, vea. Solo 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está muy fuerte, mi gente, muy fuerte. Tiene 10. Vamos a darle un poquito de la parrilla para que no se queme el chochito. Tuve que improvisar porque estaba muy bajo y no quiero que se me queme. Vamos a darle el fuego lento. Ahora sí, vamos a contar aquí los 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estamos listos. Así que vamos, Diego, con el selección a la parrilla. Pero así no va, mi gente, así no va. Va del otro lado. Vamos, demos la vuelta. Demos la vuelta así. Eso. Pero, ¿qué pasó? Graba, 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 graba. Mira, escucha, escucha. Escucha. Qué vergüenza con ustedes, amigos de Mancú. Ya, mire, vamos a darle aquí una pinchadita aquí. Para que no haga burbuja cuando se esté haciendo esto. Esto es un miluja, vea, mi gente, milujas. Ahora sí, vea, ahora sí vamos así, vea, mire. Ahí no mudo, suave, sí, vea. Es para que no haga las burbujas el chancho. Y le ponemos, vea, mi gente, aceite de oliva aquí, mire, mire. Mira, mi gente, la sal siempre se la pone así, en gato, así, mira, así, porque ahí sale bien, se abre bien la sal, ¿sí ven? Ahí digo así, pase la brocha, pase toda la brocha, que esté bien pintado, así como pinta tu camisa, así, igual, así mismo. Mi gente, ya está hecho en la parrilla, está listo. Vamos a esperar aquí una hora. Hasta eso va a tomar un vino con Diego. Hasta que esté todo esto ya listo. Diego, hasta vamos. Vamos a tomar un vino. Está tomando vino ahí para tomar una copita de vino los dos ahí. Hasta que esté. Yo soy otro nivel para tomar vino. Ahí no puedes. No. Sí, vamos, ya iba, vamos, vamos, vamos. Eso. Estamos improvisando. Pero así vamos a ver. Así viene aquí un vinito. Salud, mi gente, así que volvemos en una hora. Bueno, pues, vamos a dar la vuelta aquí. Vamos a ver la patita así. Vamos a dar la vuelta. Vamos.
mi gente, ya dimos la vuelta. Ahora sí vamos a hacer que el pueblo reviente un poquito. Vamos a meterle más carbón. Y ahí vamos a esperar una hora más y volvemos. Si no, una hora más. Dame el carbón. Estamos dando aquí el carbón por un lado. Dándole fuego en directo para que no se queme el cuero y empiece esto ya a reventar. Como está viendo ahí, mire como gotea el agüito ya. Vamos a hacerle un poquito que vea. Mire cuánta de cuero es. Mire mi gente, ¿cómo lo ve? Cuidado. ¿Cuánto te quemo? No te quiero para nada, señor. Dame un trapo, no para nada. ¿Tú qué opinas, Cleber, que se acaba de quemar el chancho? ¿Se quemó el chancho? Sí. ¿Y ahora qué comemos? Vemos arroz con menestra. Mire, mi gente, mire cómo está el carbón. Mire cómo está desigual. Porque está, le estamos dando parejo la cocción. Mire cómo está acá. Eso ya está listo, ¿sí? Y entonces ya no tiene carbón acá abajo. Falta aquí un poco, mire. Aquí nada más. Y le ponemos aquí más carbón. Bueno, vamos a darle aquí 20 minutos más. Y salimos. Hasta eso, Diego va a hacer una salsa acá. Acompáñame para acá. Para que vean. Bueno, vamos a hacer una salsa para acompañar el cerdo. Vamos a poner unos panes al grill. Y eso lo vamos a hacer con una especie de barbacoa. Y adicional vamos a hacer una mayonesa hot spice con un poco de ají sriracha, salsa relish, miel y mayonesa. Y un poco de chipotle ahumado. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es revolver todos nuestros ingredientes. Poner sriracha, esto es mayonesa, esto es sriracha, luego la miel, nuestra salsa relish, terminamos con un toque de chipotle, sería preferencial un chipotle ahumado para que le dé un poco más de sazón. Revolvemos todos nuestros ingredientes y así emulsionamos un poco más la salsa. Y tenemos esta salsa lista para acompañar. Es una salsa muy sencilla, pero asimismo es muy rica. Bueno, Diego, mi gente, ya está listo eso. Vamos a sacarlo. Ay, ay, ay. Vea, mi gente, mira. ¿Qué le parece? Ah, rico. Mira, aquí está un poquito quemado y acá un poquito. Porque ahí va más fuerte el carbón, porque más gruesa la pierna y la cabeza. Bueno, pero miren esta pieza. Buena prueba. Cuánto quema así. Crujiente. Acá. Es rico. Mira. Miren esa belleza. Miren ese cuero. Bueno, mi gente, ahora aquí, espera, vamos a hacer los sándwiches, vamos. Bueno, Diego, ahí. Ya está el pan doradito, ya. Ahora vamos a hacer una base de cebolla caramelizada. A lo mío con barbecue y la mía sin barbecue, ¿vio? Sí. Uy, la. La cebolla. La pusimos abajo. Allá. De base. Barbecue. Vea, a barbecue, vamos a probar esto.
Buenísimo, otro nivel. Ahora quiero probar el otro. ¿Cómo está, bueno? Buenas. ¿Cómo está, bueno? Bueno, mi gente, vea. Le doy muchas gracias a todos los que me siguen en mi canal de YouTube y Facebook por haber visto este video hasta el final. Así que vea, yo soy Macú, haciendo esto para el Ecuador y el mundo entero. Así que Diego, chao, hermano. Y sigamos comiendo.